Con respecto al impacto de, de las medidas, en la medida que eh, suponen un retraso en los ingresos públicos, tengo que decir que eh, se podrán eh, beneficiar de, de estas facilidades que damos en el aplazamiento y fraccionamiento de las deudas tributarias, pues unos 4.500 eh, contribuyentes castellano-manchegos y el impacto que eh, calculamos pudiera tener sobre las finanzas públicas. A, sería de aproximadamente 10 eh, millones eh, y medio. Hemos redactado o hemos diseñado este conjunto de medidas teniendo en cuenta el perfil medio del contribuyente de Castilla-La Mancha y, de, por tanto, aumentando el límite para la no exigencia de garantías.